Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Tal era la necesidad del salmista y es también la nuestra. Por eso nos convocamos diariamente para alimentarnos y ser iluminados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy nos dedicamos al Salmo 94. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, queremos abrir también nuestro corazón. Bendícenos al leer, al meditar y al aplicar a nuestra vida. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 94 es una oración donde se pide, se clama a Dios por justicia. Dice que Dios es el Dios de las venganzas. Comienza el pedido así. Si Dios es el Dios de las venganzas, entonces que Dios se manifieste. A la gente no le gusta pensar en que Dios sea vengativo. En realidad, lo que nosotros queremos es la justicia de Dios. Entonces, lo que él estaba pidiendo es la justicia de Dios. Claro, nosotros queremos justicia de Dios cuando se trata de algo a nuestro favor, pero no siempre nosotros aceptamos la justicia de Dios cuando nosotros estamos mal parados frente a la justicia de Dios. El versículo 2 dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Versículo 4, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. O sea, ¿hasta cuándo, Señor? No hay justicia. Maltratan a todos, incluso hasta indefensos como viuda, extranjeros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo vas a vengar sangre inocente derramada? Versículo 9. ¿Será que el que hizo el oído no oye? ¿Será que el que formó el ojo no va a ver? ¿Será que el que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado Dios, el hombre a quien tú corriges. Versículo 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. ¿No? La petición era, pero la respuesta es, Dios no abandona a su pueblo. Su pueblo, sus hijos son su herencia. Usted cuida de su herencia si tiene, sea poca o mucha. Nadie abandona una herencia que tiene. Dios no abandona su herencia. Él cuida y protege su herencia. Versículo 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades? Versículo 22. Pero más allá de mi clamor, más allá de mi pedido, más allá de mi humanidad que quiere una intervención justa, definitiva de Dios, que termine con el mal, especialmente con aquellos que me hicieron mal. Más allá de todo, tengo que reconocer, Señor, en la tranquilidad de mi corazón, en la sinceridad de mis expresiones. Dios me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Si había un lugar seguro en la antigüedad, era en la roca, en las peñas, en lo alto de las peñas. Hubo ciudades famosas construidas en lo alto de la montaña. Era el lugar más seguro, era el lugar de difícil acceso para cualquier enemigo.
Y el salmista dice, pero la roca de mi confianza es Dios. Es la piedra más segura, es el lugar más alto, es el castillo más inexpugnable, es la fortaleza más poderosa. Versículo 23. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Amigo, yo sé que este tema nos desagrada un poco, ¿no? Porque cuando aparece un Dios que destruye, un Dios que nos incomoda un poco. Y no falta quienes atacan a Dios, que no necesita que lo defendamos. Dios no necesita que yo lo defienda. Pero están los que atacan a Dios diciendo que no puede ser, que ese Dios parece que tiene dos caras. De a rato es un Dios bueno y de a rato es un Dios que se llena de ira, que se enoja, que se molesta. En realidad es un Dios justo. Por supuesto que desaprueba el pecado. Y por supuesto que ya avisó que va a destruir el pecado. No lo hizo en forma inmediata cuando apareció. Dejó pasar un tiempo para que quede claro el resultado y las consecuencias del pecado y para dar oportunidades a los pecadores a arrepentirse. Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere la destrucción del pecado. Lo que Él quiere es el arrepentimiento del pecador. Lo que Él quiere es el corazón de un pecador que se refugia en los méritos de Jesús, que deja su vida pasada para empezar una vida nueva, que mira hacia lo alto con fe, con renovadas ilusiones y con el compromiso de vivir una vida diferente. Entonces, cuando aparece el Dios interviniendo, haciendo justicia, ese que irrita y que molesta a algunos. Yo digo, irrita, extrañamente irrita y molesta, pero irrita. ¿Por qué digo extrañamente? Porque hay muchas personas que dicen, ¿y cuándo Dios va a intervenir? ¿Cuándo Dios va a hacer justicia? ¿Cuándo Dios va a terminar con el mal? Y cuando Dios aparece terminando con el mal, nos molestamos. Queremos un Dios que haga justicia, pero después nos molesta cuando hace justicia. Pero agradezcamos a Dios que va a hacer justicia, que va a terminar con el mal y con el pecado para siempre. Y agradezcámosle que Dios, además de ser justo, es misericordioso. Y por su misericordia está dando una oportunidad a los pecadores para que se independicen del pecado, para que sean perdonados y liberados del pecado, para que sean vencedores sobre el pecado, y para que un día compartan la vida que Dios compró por los méritos de Jesús cuando en la cruz, la justicia y la misericordia de Dios se besaron. Y desde la muerte del Señor en la cruz, Dios tiene derecho legal a hacer justicia, pero también derecho legal a manifestar su misericordia y salvar a los pecadores que se refugien en los méritos de Jesús. Queridos, de aquí a poco tiempo, cuando Dios cumpla su palabra y regrese, Dios hará justicia. El mal terminará para siempre. Pero hoy todavía es tiempo de oportunidad. Refugiarnos en Dios para liberarnos del pecado y para ser parte no de la destrucción del pecado, sino de los pecadores rescatados que vivirán para siempre con Dios. Yo quiero ser parte de ese reino y de esa vida definitiva de Dios. ¿Y usted? Vamos a orar y demos a Dios nuestra respuesta.
Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que eres un Dios justo y que tu justicia te llevará a terminar con el pecado y el mal para siempre. Pero también sabemos que eres un Dios de misericordia. Y tu misericordia nos ofrece oportunidades para que aceptemos tu palabra, para que sigamos tu enseñanza, para que no seamos parte del pecado a ser destruido, sino de los pecadores arrepentidos, refugiados en Jesús y rescatados para vivir para siempre a tu lado. Bendice a todos nuestros amigos en la seguridad de esta preciosa salvación. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Los convoco, si Dios lo permite, para el día de mañana, para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.